Este domingo la ciudad celebrará 50 años de tradición cuando la pistola del maratón, anuncia la salida de más de 30.000 personas que se lanzarán a las calles para correr el maratón de Nueva York. El año pasado fue suspendido, Ana, por la pandemia, y sí, este año pues ya contemplan un protocolo para lidiar con la situación y la seguridad, que incluye pruebas de vacunación, PCR, mascarillas. No sé cómo le van a hacer correr con mascarillas, porque yo caminando me fatigo. Sí, y mucho, también, pero mucho hand sanitizer para las manitos. Pero definitivamente que es una noticia súper linda. Hemos visto cómo poco a poco Nueva York se ha ido abriendo, y en realidad hay tanta gente que va a esa maratón. De hecho, es un reto para muchos. Sí, los que son corredores dicen, tengo que hacer la de Boston, la de Alemania, la de Nueva York, y la de Nueva York está en el top 3 de las preferidas. Así que buenísima noticia para los neoyorquinos. Y